La verdad, muy contentos de estar de regreso acá en Morelia, acá en Michoacán. Y por primera vez invitados a este festival Michoacán Origen, que pues ya esta es su segunda edición, me parece, y eso quiere decir que está ganando tracción. Y me parece que tiene que ser así. Yo revisaba el cartel hace unos momentos y ha sido muy bueno el cartel, lo que se ha presentado. Estamos ya entrando a la recta final de este festival y como dije al principio, nos da mucho gusto que nos tomen en cuenta para eventos como estos que pues son familiares, y entonces eso nos permite tener un escaparate mayor de lo que es Moenia en concierto, en vivo. Siempre hemos dicho que la mejor carta de presentación que tenemos nosotros son los conciertos, así que venimos pues preparados para dar un gran concierto, un gran show, que la gente que nos acompañe esta noche se divierta mucho. Estamos con un nuevo tour que se llama el Pixel Tour. Es un tour que, como hemos platicado en los últimos meses, bueno, llevamos un par de meses no más presentando este show. Es uno de los shows mejores logrados, creemos que así es. Una de las giras donde hemos llevado nuestras ideas, que siempre son pues primero en papel, en bocetos, en renders, pues ya al escenario, ya a verlo realmente en vivo. Y esto es lo que realmente estamos disfrutando muchísimo, venir a presentar este show, este Pixel Tour, a cada ciudad. Y hoy es especial también porque hace mucho que no venimos a Morelia, que no regresamos. Eso es, creo que, lo más importante, que hay mucha energía de todos los fans que desde hace, pues ya muchos nos preguntaban cuándo regresan a Morelia, pero con su Pixel Tour. Y entonces esto, y que, como dice Alfonso, es un lugar donde pues va a ser un ambiente familiar, donde nos pueden ver pues personas incluso que a lo mejor no les gusta o no nunca han ido a un concierto de Moenia, pues que nos puedan ver, que puedan disfrutar de un gran espectáculo. Así es como me atrevo a decirlo, porque además está el escenario muy bien, traemos ahora sí que todo lo que llevamos a los shows grandes, entonces solamente falta pues la energía que se crea con la gente. Lo que creemos es que de alguna manera conectamos cuando salimos. Había una ausencia de ese tipo de música a nivel nacional, ¿no? En español sobre todo, y de alguna manera cubrimos un nicho que se necesitaba cubrir en ese momento, ¿no? Salimos, fue bastante exitoso y resultó ser que de repente nos damos cuenta que la gente de nuestra edad que creció con nosotros desde esos primeros discos, le enseñó a su hermano menor, y ese hermano menor le enseñó a su hijo o a su sobrino, y así se ha ido dando de boca a oído durante todos esos 30 años de carrera. Realmente nosotros estamos asombrados siempre de poder ver esta situación, de que a donde nos presentamos podemos ver gente de nuestra edad, igual y algo mayores también, pero también chavitos y gente joven. Entonces, pues es muy bueno para nosotros, y efectivamente, como dices, la música, no nada más en México y para nosotros, sino que la música electrónica como que siempre tiene ese corazón, ¿no? Siempre jala a esa gente que levanta una bandera.